Bueno, pues ya estamos de regreso. Antes que nada, pues el chat. Dice los amigos de Aleph TV. Saludos a todos, un abrazo, Said. Y claro que ya le contesté. Qué lindos a todos el equipo de Aleph TV, a Isis Magelani y a todos un abrazo desde cabina. Isis y todo su equipo, pues es uno de los mejores programas aquí en Planeta 2013. Siempre Ah, están mira. pendientes de qué estamos haciendo esta mañana, con el privilegio de estar platicando con Evelyn Miñón sobre un corazón verdadero. También hemos puesto en pantalla, en el corte, la visita de Chamalú a México, Sí, lo que uno de los comentábamos, más ¿verdad? importantes humanistas que han pues hecho una síntesis sobre el pensamiento originario de Sudamérica, básicamente de los Andes, porque él es boliviano. Es en donde él ha logrado desarrollar una comunidad, una villa aldeana ecológica, y pues ha estado trabajando hace 30 años. Hoy, después de 30 años, es una de las personas más reconocidas para mostrar diferentes vías de que la mujer empodere su fuerza interior. Qué bonito. Y el Sí, qué trabajo que bueno. trae a México se llama El despertar de la mujer guerrera. Va a ser 1, 2 y 3 de mayo en el Tepozteco, en el hotel de Roberto Godoy, allá en Jardín de la Abundancia. Ah, sale. Y créame que si usted no ha hecho alguna experiencia pues de poder o espiritual, ese es el momento. Va a haber temazcal, va a estar la temazcalera, nuestra abuelita que está dirigiendo la Casa de Medicina Ancestral, que se llama Eva Cecilia Solís. Ah, qué Ella bien, va a sí. dirigir el temazcal, es muy afortunado. También Chamalú se la lleva a Bolivia, a la abuelita, gastos pegados. De verdad, Sí, qué así que padre. van a estar participando en un encuentro allá de sabios. Y aprovéchelo, ya toda la información está en Planeta 23 en los botones, ya se puede abonar con solamente 900 pesos. Y bueno, aunque el dólar está corriendo y hemos marcado costos en dólares, nosotros lo Sí. pusimos en pesos mexicanos Sí, para claro, protegernos sí, ¿no? nosotros, y así se van a mantener Claro, las tarifas. claro. Son 5.200 pesos todo incluido, las 2 noches, 7 alimentos, el taller y el temazcal. Así que vale la pena que usted haga el esfuerzo para abonar estos 900 pesos de anticipo. Y que pues ya acercándose la fecha vaya juntando el dinero, lleve el finiquito allá al hotel y ahí hace el pago total. También este fin de semana iniciamos el diplomado de terapeuta holístico. Este diplomado tiene una duración de 1 año y será todos los sábados y todos los jueves. Usted elige si trabaja los jueves Ah, o los jueves o sábados. sábado, okay. Y está compuesto de 3 grandes áreas, que sería las terapias vibracionales, que son muy importantes para Sí. los terapeutas, que en este caso son el Reiki en su primer nivel, que está ejercido por Fernanda López Ruelas, y ella me insistió que fuéramos avanzando de una vez en los módulos con 3 horarios durante el sábado para que vayan avanzando en las 3 disciplinas. Entonces, vamos a ver flores de Bach, que son el uso de las terapias vibracionales de las flores transportadas a los vehículos de alcolatura y agua, que esto es ya una medicina pues de Mesmer y de Paracelso, pero actualizada Oh, qué por este bien. maravilloso Okay. personaje inglés que es Edward Bach, que lo desarrolló en los años 70. Y después van a ver el Chikung Perfume, que enseñó Mantak Chia, este tailandés que llegó a ser hoy por hoy uno de los más grandes maestros a nivel mundial. Ella fue a Tailandia y tomó el máster allá con Mantak Chia. Y las 3 líneas las va a compartir en el diplomado. Oh, qué Así que bien. pues vale la pena que este Claro. sábado se inscriban al diplomado de terapeuta holístico con Fernanda López Ruelas, una de las mejores instructoras que tenemos en México, ya está en Holística. Todo Qué listo. bien, muy buena. Bueno, pues después de estar compartiendo estas actividades, regresamos a lo nuestro. Nos quedamos en la En crisálida. la ¿Qué crisálida, pasa? que es ¿Qué pasa? cuando Quetzalcóatl les dice: solamente serpientes y mariposas Ay, sí, que ustedes deben ofrendar. ofrendarme. Qué bello, qué bueno. Pues entonces está en la crisálida. Papalot.
En la papalote es el náhuatl. Exactamente, está en la crisálida y de repente se rompe esa crisálida y sale una bella papalote, la mariposa. De ahí viene papalote. Sí. También es cierto, ¿sí? Claro. Te usamos muchas palabras de origen náhuatl, sí, claro que es el papalote. Pues el papalote, sí. Bueno, la serpiente, perdón, la mariposa en el mundo prehispánico simbolizaba la espiritualidad, fíjense qué hermoso. Y esto es claro, ese trabajo que nos está imbuyendo, que nos está pidiendo precisamente para poder ser felices. Sí. A la hora de que nosotros vamos despertando conciencia y vamos autoconociéndonos, bajando a nuestros propios, a nuestra propia oscuridad, y nos enfrentamos a nosotros mismos, a nuestros demonios, a nuestros defectos psicológicos, sí, y agregados, claro, psíquicos y egos. Exacto. Que son la codicia, la vanidad, la ira, el amor propio, la dignidad, todo esto que son cargas muy fuertes. Ay, sí, y nos hace, sí, sufrir. En el momento que nosotros despertamos conciencia y nos damos cuenta de esa actitud, aceptamos que tenemos ese defecto, sí, psicológico, empezamos a trabajarlo intensamente, decapitándonos. Esto es, hay una hermosísima escultura en el Museo de Antropología, uh-huh, en la sala olmeca, uh-huh, de un personaje que está sentado, es una escultura, que sin cabeza, y de su cabeza salen siete serpientes con la lengua bífida. Fíjense, desde los olmecas, casi 2000 años antes de nuestra era, ¿cómo ven que está esa escultura, esa cultura madre? Decapitando al cuerpo físico que nos genera deseos, sí, y creencias, y ahí surgir el cuerpo luminoso. Así es. O sea que nosotros tenemos que vernos, nuestro cuerpo físico, en las actitudes, observarnos, uh-huh, cómo somos cuando tenemos ira, cuando, uh-huh, tenemos envidia, uh-huh, ver nuestra imagen, juicios, y decapitarnos, sí, decapitarnos totalmente. Truénate al ego. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos serpientes dentro de nosotros mismos. Sí. Esto es en paralelismo con el hinduismo. Claro. Ahí está la serpiente que se encuentra enroscada en el coxis y que tenemos nosotros que elevarla, liberarla. Y no solamente una serpiente, sino siete serpientes. Sí, son las siete serpientes de luz que tenemos que elevar, que tenemos que trabajar a partir del sexo, a partir del coxis, allí. Bueno, pues es la fuente dadora de energía, ni más así ni menos. Es nuestra es vitalidad. Así es, así es. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con, estamos con Quetzalcóatl, que tiene nada menos la imagen de Quetzalcóatl, en el códice Borgia, tiene una serpiente que viene de la columna vertebral y indica su cabeza hacia el corazón, porque no la podemos dejar acá, la serpiente. O sea, fíjate, del coxis da la vuelta y regresa al corazón. Tiene que ser, es que es mente, corazón. Uh-huh. Así es como debe ser. Bueno, todo esto, y en mi libro lo pongo, muchas prácticas para hollar el cielo aquí en la tierra, uh-huh, para que verdaderamente nosotros seamos felices y dejemos las cargas. Es vivir en los purititos cielos, ¿de verdad? Sí, claro. De verdad, sí, a la hora que nos vamos dando cuenta de quiénes somos y nos vamos liberando de todas esas cargas, lógicamente, ¿qué sucede? Pues empezamos a ser felices. Pues ese es el mensaje, más que nada de Quetzalcóatl y de texto. Los olmecas tienen muchas esculturas sin cabeza. Esto es también el trabajo de decapitar al ego. Así es. Por lo tanto, Pilar, amigos todos, y desde luego Evelyn, ante lo que estamos, esta tradición, uh-huh, antigua, estaba basada en el entrenamiento de la mente y del cuerpo. Así es. De tal manera que a través de estas metáforas, que eran aproximarnos a cómo desarrollar una atención consciente, uh-huh, una atención, sí, plena, sí, sí,
pudiéramos someter al cuerpo a la ilusión y a las demandas que nos genera sufrimiento. El sufrimiento está sustentado en dos grandes mecanismos, que van a ser las carencias, que en este caso es todos estos vacíos, y el juicio. Si tú detienes el juicio y las carencias, ya la hiciste, dejas de sufrir. O sea, qué impresión, porque ahora sí que una filosofía tan ancestral ya tenía cargadas estas, estos métodos. O sea, hazte cuenta que me estás hablando de algo actual. Bueno, ¿y qué crees? La psicología transpersonal, que está sustentada en las tesis de los grandes teóricos de la psicología transpersonal, hicieron una revisión muy importante sobre las corrientes orientalistas. Sacaron los modelos más activos de la parte mente-cuerpo y lo retoman a cómo definir el trabajo de la neurosis que había hecho Freud. Y claro, cuando ellos hacen retoman un redescubrimiento, están haciendo una síntesis de conocimientos ancestrales, y eso es lo que hoy es la vanguardia de la psicología transpersonal. Y de todas las psicologías. Porque negar la parte neurobiológica es un desatino. Somos un todo. Negar la parte energética es un desatino, aunque los médicos como Freud y otros que siguieron adelante la corriente sistémica, sí, desde luego tiene mucho sentido el hablar de el modelar y el hacer la síntesis de la energía sexual, que es lo que nos causa la mayoría de la neurosis, pero no es solamente referirnos a la parte bioquímica, sino también referirnos a la parte energética, y esto los antiguos sabios lo tenían, ya lo tenían muy bien. Claro, y ahorita y se está y con todo esto, ¿verdad? Porque ellos se internaban mucho en sí mismos. Y una de las prácticas que pongo también en mi libro es precisamente la ciencia de la respiración. Saber respirar, el pranayama. Es muy importante saber respirar, porque en esa forma nosotros vamos a tener un cuerpo saludable. Bueno, todo esto, la liberación de todos los defectos psicológicos y de autoconocernos, despertar conciencia, ¿a qué nos lleva? A vivir una vida plena, llena de felicidad, de amor, de tranquilidad, y sobre todo, saludables. La salud va a venir, llega enseguida. Porque la enfermedad la causa precisamente muchos defectos psicológicos, desgraciadamente. Pues ahí está cargada la fantasía de la sociedad, que va cargando como si fuera una gran piedra que no deja vivir al ser humano real. Es increíble, como Sísifo, ¿no? Va subiendo una piedra y luego se le cae y otra vez vuelve por ella y la vuelve a subir. Y esas son nuestras creencias. Necesitamos religiones, necesitamos reglas, necesitamos autorregularnos, y vamos cargando con la piedra, creyendo que la piedra es lo que nos da razón de ser. Porque todos traen la piedra. Así es. Bueno, y entre todos la vamos empujando. Exacto. Y no la necesitamos. No, la piedra es importante, la piedra cúbica de Yesod, ¿verdad? Que tiene ya se fue al mundo hebreo. Yesod es la luna. Transformarnos, y es el yo, pero es transformar, el ¿verdad? Es la piedra cúbica de Yesod, transformarla en algo maravilloso, ¿verdad? En el despertar de la conciencia. Sí. Por algo le dijo el maestro Jesús. La mente espejo. A Simón. Le dijo, te llamarás Pedro. Él no se llamaba Pedro, pero Pedro, ¿por qué? Por piedra, porque en la piedra, tenemos que empezar por la piedra, destruir todo esto, ¿verdad? Y liberarnos para ser un ser, un papalo, ser una mariposa. Esto quiere decir, ya son en el hebreo y en la cábala, fundamentos. ¿Sí? ¿Ah, sí? El día que es. Rompes la piedrita famosa es que te escapas de la cárcel de la luna, que son todas las creencias que te hacen las carencias. Para detener las carencias, no puedes batallar con las carencias directo. Rompe lo que generan las carencias. Así es. Que son los deseos. Sí. Buda decía dos cosas. Ausencia de deseo. La liberación. Es la liberación, es lo que te hace sufrir, pero luego se complica porque no nos dice cómo, sino hasta después. Ay, sí, ¿sabes cómo? Del octuple sendero. Cuerpo, palabra y mente puro. Esa coherencia. Eso es todo. Pero en Mesoamérica,
En lugar de desarrollar una enorme caracterización de todos estos modelos de trabajo, eran los cuatro elementos que están incorporados en nuestro cuerpo y que son parte de nuestra mente. O sea, al final, los grandes sabios mesoamericanos nos legaron una forma muy práctica de transformar nuestra mente oruga en una mente mariposa. Así mente es. Mente maestra. Lindo, qué hermoso, así es. Tenemos que volvernos mariposas, ¿verdad? Eso es todo. Y como no quiere decir volverse gays, aunque no hay, no, no hay nada que ver no, que con la libertad de sexo. No, pero verdaderamente eso es ser usted al lado. Ahora, en la misma imagen de Quetzalcóatl vemos el Atl Chinoli. ¿Qué es eso? El Atl Chinoli. Atl es agua, chinoli es fuego, es quemada, el agua quemada. ¿Qué pasa con el agua quemada cuando se empieza a quemar? ¿Qué se pasa? Se evapora. Se empieza a subir, empieza a evaporar, a sutilizarse, ¿verdad? Y a elevarse. Ahí está, en la imagen misma de que es alcohol. Está el es la transubstanciación, o sea, de las emociones, es inteligencia emocional. El fondo de todo es el mismo. Todos están conectados. Así es. Si tú revisas la autoconocerte. Sí, claro. Haces conocerse a uno mismo. Esto, el despertar conciencia. El templo de Delfos en los pitagóricos. Así está. Usted fue pitagórica, maestra. Ay, sí. Bueno. Otro día viene y nos cuenta de Pitágoras. Bueno, no ha sido una cosa muy, muy importante. Pero sí, lo más importante es que realmente todos nosotros nos transformemos para ser felices y hollar el cielo aquí en la tierra. Sí, claro. Sí se puede. Sí se puede. Claro que sí. Y vivir en plena felicidad, en plena dicha, en plena armonía, paz y saludables. Eso es todo. Aquí en mi libro tengo esas prácticas. Tengo muchos consejos y muchas cosas en paralelismo. Bueno, y por lo pronto cómprelo, ¿no? Descárguelo, es una manera de apoyar a nuestros amigos que son autores, investigadores. Se llama Un Corazón Verdadero, ahí Mayri ya puso... En Amazon el gráfico. Está facilísimo, yo lo descargo luego. Amazon.com, ¿ya lo leíste? No, va a ser mi tarea de las vacaciones, vas a ver. Antropología esotérica y además muchas cosas ya escritas de todo lo que es la historia también, aparte. Sus poesías, tengo varias... O sea, aparte de elevarnos, nos vamos a cultivar. Ah, bueno, sobre todo eso, ¿no? Y nos vamos a integrar realmente la religión prehispánica, mis respetos. Un dato antes de irnos sobre Quetzalcóatl, es la esfinge mesoamericana. Así es. Ah, sí. Si tú revisas las culturas orientales, tienes dos grandes focos, que es el foco bactroario y el foco de la tundra de la Tubunska y el foco de China, Manchuria. Para China Manchuria, que es el descenso de las cordilleras maravillosas de los Himalayas, hacia la parte ya de la tundra bajas hacia la estepa, están los mongoles. Y al norte están los chinos, taoístas. Sí. El dragón es una esfinge tropical. Porque la esfinge tiene unas alas. Sí. Así es el aire. Pero también hay un personaje toro, que es un toro. Si tú los juntas. León. Es un león. El león. Y es el dragón. El ser humano. Ah. Y es el signo del emperador. Y el toro. Sí. Mira. Si te vas a los bactroarios, tienes automáticamente a Indra, Shiva, Shakti, que son los hindús. Así es. Y luego los persas tienen la esfinge. Así es. Que es la. Ellos ponen. Egipto también, ahí está. Mucho antes que las pirámides, una esfinge allá en Giza. Es decir, la esfinge es antes de Keops, que Kefren y Kufu. Sí, ellos llegan y dicen, bueno, esto debe de corresponder al signo de los hijos de los reyes. Así es. Claro. Entonces, la misma metáfora de serpiente mariposa está dando vueltas al planeta. Sí, exacto. Pero el chiste está que todos nosotros seres humanos, tú eres yo soy tú, como dicen los mayas, y la quecha lequén, por favor, ser. Ya maestra dijo otro náhuatl, ¿qué quiere decir ser, eso? Ser.
yo soy tú, tú eres ahí yo. Ahí está, in la que es alaken. In la yo que soy es tú eres yo. Alaken. Entonces todos, yo los invito a todos verdaderamente a autoconocerse. Eso es en idioma maya. Y en náhuatl es tehualne, nehualte. Tehualne, nehualte. Esto yo es soy tú, tú eres yo. Y nos debe de importar a todos los seres humanos que todos seamos uno solo. Somos para uno ser mismo. Felices. Ahí está, bueno, muchas gracias a Evelyn que estuvo con muchas nosotros. Gracias. Descargue su libro en Amazon. Yo le espero hoy en la tarde en Conciencia Planetaria Radio, que ya espero que estén cinco, allá, ¿no? Una de esas, sí. No, a las 5. Sí. Tendremos entrevista con la coreógrafa y directora Carla Hernández, Gabriela Salomón, Jorge Rivera, Rodrigo Acosta, ándale. Todos los artistas de esta apuesta de Frágil, donde todo comienza mostrando precisamente lo frágiles que somos. Así y que en cualquier es, momento sí, se nos va la vida. Así también es. Estará con nosotros la coreógrafa y directora Carla Hernández de Frágil sobre esta gran apuesta. Y pues ojalá que nos escuche esta tarde con los invitados que tenemos el día de hoy a través de Planeta 2013, pero radio. Y Mayri, si tienes el cartel de las reliquias de Maitreya, para que podamos comentarlo, ya está. Agradezco a nuestros amigos de esta organización que es la FPMT, que nos comparten ya ser parte del evento como Planeta 2013. Ya aparecemos en el cartel, vamos a aparecer en toda la campaña. Las reliquias de Maitreya, el tour del amor bondadoso, donde hay custodias de maestros y objetos que tienen más de 2000 años. Wow. Estas reliquias. Entonces, la enseñanza es lo más interesante. Lo que nos decían aquí en el estudio era que no es tanto el objeto, sino la conexión que te permite el objeto con la presencia luminosa de quien lo tuvo, quien lo portó. Sí, claro. Porque a veces hay un pedacito de hueso, un pedacito de pelo, un pedacito de su cuerpo, de los grandes maestros históricos del budismo. Sí. Bueno, todo esto será del 11 al 19 de abril del 2015, hay tiempo, en Plaza San Jacinto número 5, allá en San Ángel, en Chimalistac. Imaginen ustedes este escenario tan maravilloso. Hay mucha cola, nos decían, entonces hay que llegar tempranito y en tres semanas. Por el fin de semana me estaban diciendo que hasta 4000 personas. ¿De veras? Sí. Bueno, esto es obvio. Y además hay una cosa vibracional importante, la gente cambia y a veces hasta se cura al estar cerca de las religiones por este efecto vibracional que porta a lo largo de los siglos. Es una conexión con la presencia luminosa de ese maestro. Tu mente, corazón, con esa persona. Maestra, encantado. Ojalá venga usted a contarnos más historias. Sí, interesantísimo. Muchas gracias. Interesantísimo. Gracias. Pilar, como siempre, un agasajo. Invítenos a su programa, rapidísimo. Sí, a mi programa Transformarte a las 12. Ah, a las 12, ¿qué es? Viene una nutrióloga y vamos a hablar sobre los mitos de la alimentación. Y mira, también vamos a hablar algo sobre anorexia y bulimia. Wow, qué buena falta. Anorexia nos hace y bulimia. ¿Cómo nos afectamos a través de las emociones? Sí. Podemos morir, ¿eh? Sí, claro. Por eso, todo. Despertar conciencia. Sí, por eso, ¿no? De gusanos sí, a mariposas. A mariposas. Por favor. A papalo, todo, no estemos todo gusaneando. Exacto. No estemos gusaneando las manzanas. Así es. Y Beatriz, ¿de qué va tu nueva mujer, Arias? ¿De qué va tu tema? Y, sí. Aquí te esperamos, ¿no? Aquí te esperamos. A ver si nos dices. Ya estás al aire, ¿eh? Sí, pero no importa. Ah, sonoterapia. Desde España. Qué maravilloso. Qué vamos a estar pendientes tan pronto termine este programa. Nueva mujer. Tan pronto termine este programa. Muchas gracias. En agua, Tlazocamati. 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 Gracias. Muchas gracias. Namaste. Los espero. Namaste. Ahí está. Namaste. Sayonara. Suntay. Bueno, somos internacionales porque no, somos, bueno, somos todo es uno, uno es todo, ¿no? Ahí está. Así vámonos. Es. Gracias, Mayri del Bosque, por su producción. Y nosotros, se acabó el chisme. Nos vemos en Conciencia Planetaria. Conciencia Planetaria.